se encuentran las palabras con las que puedo a mi Cristo adorar. Dios desciende desde el cielo y nos levanta por encima de tormenta y tempestad. Es por gracia que Él pelea en mis batallas y triunfantes junto a Él nos llevará. Es por gracia que Él pelea en mis batallas triunfante junto a Él nos llevará. Él es paz, es perdón, amor y gozo. Si adoramos en espíritu y verdad, Dios desciende desde el cielo y nos levanta por encima de tormenta y tempestad. Es por gracia que Él pelea en mis batallas y triunfantes junto a Él nos llevará. Es por gracia que Él pelea en mis batallas y triunfantes junto a Él nos llevará. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho verdaderos vencedores. Estaremos contigo, Señor, una mañana gloriosa. Te adoramos, contemplamos su hermosura. Porta hasta el trono celestial. Dios desciende desde el cielo y nos levanta por encima de tormenta y tempestad. Es por gracia que Él pelea en mis batallas triunfantes junto a Él nos llevará. Es por gracia que Él pelea en mis batallas y triunfantes junto a Él nos llevará. Gloria al Señor, Padre Celestial. Señor Jesucristo, te amamos, Padre amado, y estamos agradecidos contigo, Señor, Padre Celestial, porque gracias a ti, al sacrificio del Calvario, Padre, hemos alcanzado el perdón, Señor Jesús. Hoy estamos agradecidos, Padre amado, porque tú nos levantaste, Padre, donde estamos antes muertos en delitos y pecados, y nos has puesto en tus caminos, Padre, que es vida eterna, Padre. Señor de la gloria, esta mañana venimos a honrarte, a glorificar tu nombre, a rendirte culto, Padre, porque tú eres el único digno de honra y alabanza, Padre Celestial. Recibe a cada uno de los que estamos en este lugar y los hermanos que nos ven a través de internet, Padre, que seas tú, Señor, manifestándote en nuestros corazones esta mañana, Señor. Padre, queremos pedirte perdón por las ofensas, por las cosas malas que hacemos contra ti, Señor, contra tu palabra. No los tengas en cuenta, Padre amado, que tu sangre preciosa nos cubra, Señor, y que esta mañana, Padre, tú nos des gozo, regocijo, Padre amado, que podamos sentir esa alegría juntamente contigo, Señor, a través de los cánticos, a través de la palabra que vas a traernos esta mañana, Padre.
Señor de la gloria, nos rendimos esta mañana ante tu presencia y nos entregamos a ti en alabanza, Padre amado. Recibe los cánticos con agrado, Señor Jesucristo, y te damos una bienvenida, Padre amado, con un fuerte aplauso esta mañana, que aquí está tu novia, tus hijos, que te amamos, Señor, y que estamos agradecidos contigo infinitamente. Gracias, gracias mil, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean ustedes bienvenidos esta mañana una vez más a la presencia del Señor. Hoy estamos contentos, una mañana especial, porque nos visitan nuestros hermanos de Valencia. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Y cada uno de ustedes, bienvenido esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a cantar con gozo, como la novia sabe cantar, diciéndole: a Jesucristo ven sin tardar. Todos, a ver. Ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. A ver todos, dígale. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en su contigo estemos en comunión. En comunión, gozando eterno. Piensa que Él solo puede colmar, que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Gloria, aleluya. Te amamos, Señor Jesucristo. Vuelve a decirte ven. ¡Oh, cuán grata nuestra reunión! Nuestra reunión, cuando allá, Señor Jesús, contigo estaremos, mi Señor Jesucristo. En comunión, gozando eterno bien. Sin vacilar y grato acepta lo que hoy Él te da. La de mañana no habrá lugar. No te detengas, mi hermano, y ven a Él esta mañana. Y digámosle todos: oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en su mansión, contigo estoy en comunión, gozando de ti, Señor. Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. ¡Sí, aleluya, en Jerusalén! En Jerusalén, con acento de alegría, alabando al Salvador. ¿Dónde? ¡Sí, en la gran Jerusalén! Aunque el mar embravecido, embravecido y las olas de turbión, siempre agiten nuestra pobre embarcación, y ando en Cristo llegaré a la patria celestial de la nueva Jerusalén. A ver todos, díganle. Redención en Jerusalén, con acento de alegría, alabando al Salvador en la gran Jerusalén. Entonces, hermanos, consagremos nuestras vidas al servicio del Señor.
plan de salvación. Y en su viña trabajamos, Dios espera galardón en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. ¡Vamos todos para Jerusalén! Con acento de alegría, alabando al Salvador en la gran Jerusalén. ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¿Cuántos creen que llegarán hasta allá, hermanos? Entonces vamos a cantar "Hasta el fin lucharé". Todos los luchadores, los vencedores. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar y promete llevarme a vivir. ¡Aleluya! ¿Dónde? ¿Dónde siempre le puedo? Entonces dígale, mi hermano. Iré mi carrera al terminar, y también le he guardado, solo espero que me vengas a llevar. Gloria, aleluya, con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo, siendo nacido de Dios, de su amor nada ni nadie me podrá apartar. No me quiero apartar. Entonces dígale, peleado la batalla, Señor. Le iré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. He guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, tendré que sufrir. Esto no se podrá comparar, y con la gloria que Cristo al venir, Cristo al venir, a su novia le tendrá que dar. Gloria, aleluya, te amamos, Señor. He peleado la batalla. Le iré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. La corona de justicia ya está. Preparada al que lucha hasta el... ¡Gloria, aleluya! Cristo puede dar en el día que tendrá que venir. ¡Gloria, aleluya! Tu novia te espera, Señor Jesucristo. La batalla, Señor, le diré mi carrera al término, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Solo espero que me vengas a llevar. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres cantar aún cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Luchador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¡Sí, con el Salvador! Da el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. Tú caminarás. A causa del Espíritu Santo en su corazón, mi hermano. En el mundo hay muchos tristes en pecar. Muchos corazones lloran de pesar.
Dios el contacto debes de guardar. Entonces, a ver, todos digámosle: contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Del contacto con el Salvador, deja que el Espíritu implante en ti la unidad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. ¡Sí, aleluya! Contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. Y yo soy testigo del poder de Dios, por eso que la he hecho. Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz divina que me dio Él. Él nunca, nunca nos ha abandonado, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca nos desamparará. ¡Gloria, aleluya! Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, cantándole al Señor. Página 29, cuán grande es Él. Padre Celestial, Señor de la Gloria, estamos aquí una vez más. Somos tus hijos, queremos cumplir tu mandamiento, Señor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, Padre amado. Provee los medios para cumplir con tu palabra. Y aquel que te da cómo hacerlo y aún no lo haga, Padre, que tú le des revelación en su corazón. Porque queremos, Señor Jesucristo, recibir las bendiciones que tú nos envías directamente desde los cielos, Padre amado. Gracias te damos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Aleluya. Vamos a leer las peticiones y orar por ellas. Tenemos aquí: bienvenidos hermano Ramón y su esposa, su hijo John y su esposa, hermano Wilter y su esposa y sus hijos. Bendícelos Dios y los guarde siempre. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Dios mío, te ruego por la hermana Beatriz que tomes control de su vida y de su hogar. Oramos por el hermano Manuel Acero y su esposa María Erlinda, que viajaron a Ecuador, igual que la hermana Elvia, esposa de nuestro hermano Antonio Santa Cruz, su hijo hermano Cristian y su hermana Nancy. Que Dios los bendiga donde quiera que estén, y cada hermano,
que nos esté viendo esta mañana o escuche este culto algún día, que reciba bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Es el sentir de nuestros hermanos del Tabernáculo Creyente. Saludamos también al Señor, el Señor Jesucristo bendiga a cada hermano, también lo saludamos a él, bienvenido Señor Jesucristo. Que nos visita, bendice a cada hermano que nos visita esta mañana. Los hermanos que nos visitan a través de internet, Dios les bendiga, bendice, bendecimos al pueblo de Israel. Bendice a los jóvenes que nos escuchan, los que están presentes y los que nos escuchan a través de internet. Bendice a cada hermano que tú nos has dado parte, Señor, que es parte de tu palabra, parte del mensaje y novia en cualquiera de los lugares, en cualquier sitio del mundo. Levanta al caído, fortalécelo, Señor, y da sanidad al enfermo. Me acabo de acordar una petición que nos han hecho esta semana, se me ha olvidado. Oramos, pero quiero volver a orar otra vez para que el Señor sea dando la sanidad divina a una señora que está en Medellín. Su familia está sufriendo porque está en una enfermedad terminal de cáncer, ya ha sido desahuciada por los médicos, pero se han pedido oraciones porque Dios quiere hacer algo. Y ahí es donde a él le gusta, cuando ya el hombre dice, no puedo hacer nada, entonces dice, hágase un lado que yo sí puedo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la Gloria, esta mañana estamos aquí, Señor Jesucristo, parte de tu novia, tus hijos, Padre, que tú has redimido con tu sangre preciosa, Padre amado, y que te amamos y glorificamos tu nombre, Señor Jesucristo, y que creemos, Padre, que en ti podemos hallar todo lo que nos haga falta, Padre, en este camino de la tierra al cielo. Señor de la Gloria, esta mañana clamamos por sanidad divina, Padre, para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor, para aquella persona que está allá en Medellín, Señor, postrada en una cama desahuciada de los médicos, Padre amado. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirse en este momento, Padre, y poner tu mano poderosa sobre ella, Señor, y que ella sea totalmente sanada, restaurada su salud, Padre. Regenera toda célula que esté afectada, Padre amado, y nosotros como un solo cuerpo, en un solo espíritu, Señor de la Gloria, le damos orden a ese demonio de enfermedad, que salga de ella, suéltala, porque ella es una persona que Dios ha sanado en este mismo instante, Padre. La declaramos sana para testimonio tuyo, Señor Jesucristo. Y bendice a cada uno de mis hermanos a través de internet, los hermanos que están presentes aquí, Padre. Que tú nos bendigas a cada uno con una porción grande, Padre, de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. Bueno, yo creo que sobra decir que ustedes saben que el hermano Rodrigo está viajando, creo que hoy está en Portugal, está con nuestros hermanos allá, y hoy tenemos a nuestro hermano Ramón que estará predicando la palabra del Señor. Vamos a cantar en la página 158, Tus espinas darán rosas. Pus ante los abrojos del camino, no viene peligroso a confirmar. Enseña de este modo, peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en senda escarpada tú estás. Gloria, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. La cruda tentación nos aprove, nos hace por el cielo suspirar. Quisiera el alma nuestra abrirse brecha y triunfante a la cumbre remontar. Si en senda escarpada tú, no temas mi hermano que el Señor te ayudará. El mundo en vez de rosas te da espinas, Señor, en rosa
vidas todas cambiarán. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor por todas las cosas, por todas las cosas que nos prometió. Qué bonito es, qué bonito es. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle esta mañana. Es, qué bonito es cantar al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Yo le alabo el lunes, yo le alabo el martes, el jueves también. Yo le alabo el jueves, yo le alabo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Un Cristo vivo puede más que un diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo que te hará feliz. ¡Un Cristo vivo! ¡Gloria, aleluya! Solo ven a Jesucristo que te hará feliz. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro. Nuestro Padre Celestial, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. ¡Gloria, aleluya! Estamos en la fiesta de los vencedores. ¿Cuántos vencedores hay esta mañana aquí? Vamos, habrá en el cielo una gran fiesta y usted tiene la invitación, hermano. Habrá en el cielo una gran fiesta. Será una gloriosa reunión. Se reunirán de toda raza. ¡Gloria! Los redimidos del Señor darán canciones, lágrimas de gozo lloraremos, hermanos. Será una fiesta de victoria donde la novia se reunirá. ¡Gloria, aleluya! ¡Dígale! La fiesta de los vencedores. Dígale que usted no se la va a perder, mi hermano. La voy a perder. El canto de los redimidos con alegría cantaré. La fiesta. La fiesta de los vencedores. Me la voy a perder. El canto de los redimidos, de los redimidos, con alegría cantaré. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, para ti. Para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto pan por tu grande amor. Que tú nos pudiste amar, Señor Jesucristo, después que te llevaron a la cruz, Padre amado, y tú viniste y nos redimiste, Padre. Eres lo máximo y mi alma se cuando canto para ti. ¡Gloria, aleluya! ¡Amén, aleluya! ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana? ¡Gloria, gloria y aleluya para ti, Señor! ¡Bienvenido una vez más, Señor Jesucristo! Estamos dispuestos, Padre amado, para escuchar tu palabra esta mañana. ¡Habla!
a nuestros corazones, Padre, que nosotros escuchamos. Vamos a cantar. Fue el gran amor de Dios. Fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día cuando nada era yo. Su amor se manifestó fue la gracia de Dios, aleluya. Te amamos, Señor, que entre muchos me escogió para caminar en luz. Fue la gracia de Dios. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Fue la gracia de Dios que tornó mi corazón a la fe original, a la fe original. Fue el gran amor de Dios las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Fue el gran amor de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por estar aquí. Amén. Amén. Aleluya. Pido disculpas a la iglesia por las semanas anteriores de no poder haber estado. Amén. Aleluya. A veces no se rompe y bueno, ahí nos dejó. Pero hoy estamos aquí para alabar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Gloria a su nombre. Así que en esta mañana, pues, contentos y felices de estar en la casa del Señor.
¿Están felices en esta mañana? Pues está escrito en la palabra que venimos con alegría en la casa del Señor. Venimos con regocijo en la casa del Señor. Di gracias al hermano Andrés por cogerme en su casa, con su familia y la hermanita también. Amén. Anoche tuvimos una charlita con el hermano Alfredo, aleluya, y nos gocemos, estuvimos orando. Bueno, ya se nos hizo cerca de las 12 y ahí estuvimos orando al Señor. Y yo creo que fue bueno, ¿verdad que sí, hermanito? En esta mañana yo creo que los hijos de Dios son felices por eso. Amén. Nos gozamos cuando venimos a la casa del Señor. No hemos venido por estar aquí, no hemos venido porque nos vean, hemos venido porque sentimos que debemos estar aquí. Tú vienes con gozo, ¿verdad que sí, hermano? Y ese gozo nadie te lo puede quitar, aleluya. Nadie te lo va a quitar. El sueño no te lo va a quitar, amén. Porque hemos venido a alabar al Señor. La cosa más importante de todas, en esta mañana podemos despejarnos, apartarnos de lo que tenemos que hacer luego, amén. Ahora este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo en que debemos rendir nuestras vidas al Señor y pedirle, yo no sé esta mañana si ustedes han pedido la necesidad que ustedes tienen. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos necesidad. Yo la tengo, hermanos, yo tengo necesidad del Señor. Y yo creo que todos ustedes, igual que yo, tenemos necesidad. Así que vamos a orar antes de darle la palabra. Inclinamos nuestra cabeza y pedimos a Dios en esta hora. Yo creo que es momento de pedir. Bondadoso Padre, en esta mañana nos encontramos en tu presencia, Señor. Y con respeto, Padre y honor, pedimos, Señor, que tú vengas al escenario de nuestras vidas en esta mañana y podamos sentirte a ti cada día más en nuestro corazón. Es una mañana de gloria, Padre. Una mañana donde tú puedes bajar como descendías en el principio en el huerto del Edén para tener compañerismo con tus hijos, Señor. Y nosotros somos igual, somos tus hijos, Padre. Y puedes tener comunión, contacto, compañerismo, más hablarnos a nuestros corazones. Somos gente con necesidad, Padre. Somos gente que tenemos grande necesidad de ti, Señor. Por eso sabemos que tú vas a suplir cada necesidad. Porque los hijos de Dios saben pedir. No piden por pedir, Señor. Los hijos de Dios saben pedir. Porque ellos saben qué necesidad tienen, Padre. Así que rogamos en esta mañana que tú bendigas esta palabra y des la porción que tú tienes preparada para nosotros. Una porción que reservaste desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros nos encontramos aquí. No porque hemos querido venir, Señor. Es porque alguien nos trajo aquí y ese alguien eres tú, Señor. Oh, muchas gracias. Bendice. Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Y a todos los que nos pueden estar viendo también, queremos coger nuestras Biblias en Primera de Pedro. Gloria al Señor. También doy gracias al Pastor Rodrigo, amén, por permitirme estar aquí. Que Dios lo bendiga a donde esté. Gloria al Señor. Vamos a leer en el primer capítulo, dice así la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos sienten que esos vosotros es para ustedes? Y que ustedes estuvieron allí antes de la fundación del mundo. Y entonces está reservada esta herencia. Y yo sé que soy heredero de esta grande promesa. Porque esta herencia no pudo venir en las edades anteriores. Esta herencia tuvo que ser manifestada en el pueblo, en la séptima edad, para la novia de estos últimos días. Entonces tenemos un gran privilegio de saber que Dios nos reservó para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, porque es una herencia que viene del cielo, una herencia santa, bendito sea el Señor. ¿Pueden decir amén? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya eso es al final, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Amén. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Tomen asiento, que Dios les bendiga. Nos dice también en el versículo 8, a quien améis sin haberle visto. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Amén. Quiero leer otra escritura más. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 5. ¿Puedes leer, hermanico? Capítulo 5, versículo 24. Quiero que cojan la escritura y puedan entender ahora lo que vamos a leer en Génesis. Capítulo 5, verso 24. Amén. Dice así, hermano, léalo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Amén. Caminó pues Enoc. ¿Con quién caminó? Amén. La Biblia nos dice que Dios caminó con Enoc. Amén. Aunque sabemos que estuvo con él, que estuvo a su lado, pero entendamos primeramente lo que dice la Escritura, y caminó pues Enoc con Dios. Así que es importante. Vámonos al libro de Hebreos, hermano Marino, en el 11. Vamos a hablar en esta mañana, caminando con Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí saben caminar con Dios? Aleluya. Caminar. Saber caminar, en el 11, 5. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Amén. La iglesia dice amén. Amén, aleluya. Mire la Escritura, lo que ha dicho, por la fe. Y ahora entendemos que fe es revelación.
Ahora, Enoc caminó por revelación. Enoc no caminó por vista. Amén. Enoc caminó por fe, y fe es revelación. Por la fe, por la revelación, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y ahora entiendan lo que viene y dice, y antes que fuese traspuesto, antes de que fuese levantado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es importante. Todo lo que él tuvo que hacer fue antes. Nosotros también tenemos que hacerlo antes, no después. Así que yo creo que en esta mañana debemos pensar si fue antes lo que estamos haciendo en nuestras vidas. No solamente es hablar, porque yo creo que todos hablamos mucho, pero debemos hacerlo antes. Porque los hijos de Dios lo hacen, como Enoc también lo hizo. Antes de ser arrebatado, la Biblia dice que él tuvo testimonio. Él guardó su testimonio, no importando lo que los demás dijeran o cómo andaban, pero antes de eso él tuvo testimonio. Pero eso lo mantuvo por una causa, porque sus sentidos humanos, aunque estando en este cuerpo, porque los tenemos en este cuerpo como vista, gusto, tacto, eso lo tenemos para hacer contacto con este mundo, ¿es verdad o no? Pero hay algo más importante, es que eso no estorbe al caminar del Señor. Porque ya dice la Biblia, creo que es en Santiago, que no caminamos por vista. Eso quiere decir que la parte humanística ya ha dejado de existir. Aunque la estamos usando para tocar, para ver, pero no tiene dominio sobre nosotros. Lo que tiene dominio sobre nosotros es la fe, es la revelación del Señor. ¿Lo pueden entender? Amén. Porque Dios no trabaja con tu vista. No, hermanos. Dios trabaja contigo con la revelación. Por eso, cada uno de los que hemos sido llamados como hijos de Dios, debemos manifestarnos lo que Él dijo de nosotros que somos en este mundo a la hora de caminar con el Señor. ¿Qué dijo él que éramos nosotros antes de la fundación del mundo? Somos sus pensamientos, somos sus atributos. Entonces, ¿cómo debemos caminar? Eso significa que hay un progreso en el cristianismo. Hay un progreso. Por eso, hermanos, cada día que pasa, Enoc tuvo este progreso. Tuvo que andar, tuvo que avanzar, tuvo que caminar. ¿Eso está escrito en la Biblia de esa forma? Yo les digo que sí. Enoc no estuvo parado. Como he dicho, no andamos por vista. Eso es en la parte humanística. Si uno anda en la parte humanística, entonces él no anda con Dios. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por revelación. Cosas que no vemos, pero sabemos que existen. Sabemos que están ahí. Ahora, esas cosas no podemos alcanzarlas con nuestra parte humanística. Esas cosas las alcanzamos por revelación. Eso nos hace cambiar. De lo que éramos antes a lo que somos ahora. Sí que es verdad que nos cuesta mucho. Sí que es verdad que nos cuesta mucho. Pero hermano, es fácil caminar cuando estamos caminando de la manera que Dios nos ha dicho. Por eso Enoc tuvo ese privilegio de irse con Dios porque no caminó por vista. Ese es el problema que tenemos mucha gente hoy en día en el mensaje, es que caminamos por vista. No caminamos por fe. Así que Enoc tuvo un progreso al caminar por fe.
también significa eso, es una acción determinada. No es empezar, porque empezar yo creo que empezamos todos, pero no es el pensar, es el terminar lo que ya hemos iniciado, eso es importante. Porque si empezamos y no terminamos, entonces no es una acción completa, es una acción incompleta. Dios nos dio el ejemplo también de un progreso en Él mismo. Tuvo un avanzamiento en Él mismo. Porque si ustedes leen en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. Eso fue en un estado perfecto y mostró que hubo una continuidad. Dios tuvo una acción perfecta y esa acción la completó. Porque Génesis 2:2 dice: fueron pues acabados. Dios no dejó de crear. Si empezó, Él terminó. Esto lo estoy hablando acerca de nuestra caminata con el Señor. Porque eso es lo que significa. Es caminar cada día hasta llegar a nuestro destino. Tenemos el ejemplo, mis hermanos, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Hay tanta perfección en esa caminata. ¿Cómo tenemos que ajustarnos con lo que Dios nos ha dicho cada uno? Mire, el caminar con Dios no es venir al culto. No, hermano, eso es una parte buena. Pero el caminar individualmente con Dios es cada día una perfección, es cada día avanzar. Eso es entrar en la tierra prometida y poner huellas en la tierra prometida. Por eso nos hace falta caminar. Debemos poner huellas en la tierra. Porque Dios le había entregado todo, todo, y esas cosas estaban dentro de la tierra prometida. Y Moisés, en la Escritura, le dijo: todo lo que pisare la planta de vuestros pies, mas eso significa traer posesión. Ellos tuvieron que avanzar, entrar. Muchos tuvieron miedo y se quedaron a esta parte del Jordán. Mas Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y trajeron una evidencia. Ellos tuvieron que pisar esa tierra. Nosotros no pisamos la tierra por venir al culto simplemente, por tener unos días de alegría y de gozo, pero significa avanzar. Y eso, hermano, aún sabiendo que los peores enemigos que hubo en la tierra estaban dentro de Canaán, para tomar esta herencia que Dios nos reservó, hay que ser valientes, hay que luchar, hay que pelear. Por eso, hermanos, lo que tú empieces, termínalo. Lo que tú empieces, mujer, termínalo. No simplemente, como le dije a este joven anoche, no es simplemente de que tú te hayas bautizado. Eso significa que Dios te tomó del basurero de este mundo y te apartó a un lado, pero eso no significa aún nada. Eso simplemente fue apenas el primer paso, justificación. Pero tú aún estás de la misma forma que Él te tomó. Todavía Él no te ha limpiado, tú sigues estando sucio. Nadie puede beber de ese vaso, hermano, si cuando Dios te tomó y te trajo a esta parte de aquí. Tú necesitas justificación, que es tomarte, pero también necesitas santificación. No te olvides, porque el hermano Branham dijo: no tardes entre una etapa y otra. Hay algunos que sí se han olvidado de entrar en la otra etapa. Yo estoy bien como me he bautizado y aquí estoy bien, estoy tranquilo, no quiero problemas, no quiero más. No, 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 hermano, ¿cómo sabes tú? Tú sabes, hermano, tú sabes que necesitas entrar en esa etapa. Tú sabes que tienes que llegar hasta ella, porque la primera etapa traes en las mismas condiciones y tu vieja naturaleza. Hay una segunda etapa que es la santificación, la cual sin ella nadie verá a Dios. Pero tampoco podemos quedarnos ahí, hermanos. Debemos luchar porque hay una tercera etapa, la más gloriosa. La etapa, hermana, del bautismo del Espíritu Santo.
Esa es la etapa que Dios quiere que lleguemos. Eso es entrar en la tierra prometida y tomar nuestra herencia. No es decirlo, yo sé que a mí me hace falta. Yo sé que a ustedes también le hacen falta, pero hermanos, nunca, nunca dejemos de progresar en el Señor. Dios no se llevó a Enoch por llevárselo, por decir, no, no, no. Dios vio el caminar, que era un caminar perfecto. Porque no caminó por vista, su parte humanística fue olvidada de él, hermanos. Él no caminaba por vista, eso no estaba en él. Había algo más importante, que era la revelación cada día, cada día, cada día. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Dios empezó y Dios terminó su trabajo. Fueron pues acabados. Dios no dejó una creación imperfecta. Dios no dejó una creación a medias. No sabemos el tiempo que empleó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. El hermano Branham dice quizás pasaron 1000 años. Pero todo eso estaba ahí. Así que fue una creación perfecta. ¿Saben por qué? Aún el propio Dios tuvo un progreso en su acción. Cada día te tiene que ver a ti también, mujer, hombre, a mí. Dios tiene que ver algo en nosotros. No es simplemente quedarnos sentados. Por eso dijo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 4, escuche, y reposó Dios, de todas sus obras. Todo lo que él tenía en su mente fue terminado. Todo lo que él inició fue terminado. Dios no dejó nada de lo que no tuviera en su mente que él tenía que hacer. Dios reposó de todas sus obras. Y eso es un ejemplo de su creación, es un ejemplo de nosotros en nuestra caminata. Caminar. Y como he dicho, caminar en el Señor no es venir al culto, simplemente. Caminar en el Señor es dar un ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde nos encontremos? ¿Cómo nos encontremos? Eso es caminar con el Señor. Tú debes saber si estás progresando o te has quedado estancado. Porque eso es lo que significa caminar, avanzar, ir adelante. Pero fíjese que en este mensaje hay un prefijo contrario. Ustedes estudien la palabra re. Regreditor, yo esto lo busqué, o un regresus. Escuchen por qué digo esto. Eso es ir hacia atrás. Hay muchos en el mensaje que no caminan adelante, que van para atrás. Fíjese cómo Enoch caminó con Dios totalmente. Enoch tuvo un avance, tuvo una continuidad. ¿Ve, hermanos? Enoch no abandonó caminar. A veces, hermanos, nosotros mismos nos ponemos un stop. Y pensamos que lo que estamos haciendo es verdad, tiene que ser así. Como dije, la vida anterior somos un agente de costumbre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es un agente de costumbre? Vengo al culto, me siento,
Me voy, vengo al culto, me siento y ya por años ya me siento en la misma silla. Y cada uno respeta el lugar de la persona, esa silla del hermanito, esa silla de la hermanita. Eso es una costumbre. Tenemos costumbres religiosas. Nos vamos a casa, hacemos lo mismo y venimos. Esa es porque somos gente de costumbre. Pero Dios nos quiere sacar de ser una gente con costumbre y avanzar, experimentar nuevas cosas en el Señor. Todo lugar que pisare la planta, hermano, y para pisar hay que avanzar. Levántate, ve. Ahora, cuando le dijo levántate, lo pueden encontrar en Josué. Levántate y ve. Eso significa también levántate y camina por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Estas son palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis 13. Y el hermano Brenner nos dijo así en nuestra caminata con el Señor: tómese todas las cosas de Dios en serio. Mensaje, ¿por qué? Tómese todas las cosas del Señor en serio. Cuando nos tomamos las cosas del Señor en serio, entonces nuestra caminata es seria con el Señor. Y es una caminata respetuosa, no una caminata como tú piensas que es. No debemos entender si eso lo que estamos haciendo es conforme Dios quiere. Porque no caminaba como él quería, y no caminó como Dios le dijo que caminara. Tómese todas las cosas en serio. Cuando usted tome las cosas de Dios en serio, dijo el hermano Branham, Dios hará lo mismo con usted. Cuando tú eres serio con el Señor es serio contigo. Cuando tú eres respetuoso con el Señor es respetuoso contigo. Por eso, hermano, Dios nos está enseñando si en verdad estamos o sabemos caminar con el Señor. Caminar con el Señor no es simplemente venir a la iglesia, aunque eso es necesario. En esta caminata hay muchas cosas que hacer. A eso se le llama un progreso en el Señor. Debemos caminar, ya que significa avanzar, ir hacia adelante. Tómese todas las cosas en serio. Y cuando usted tome todas las cosas en serio, entonces Dios hará lo mismo con usted. Dijo él, todo depende de usted. Sí, Dios le va a ayudar. Dios va a estar a su lado porque lo ha prometido. Pero todo depende de usted. Dios te necesita para manifestar lo que Él quiere que usted haga. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Todo, dijo el hermano Branham, depende de ti. No esperes que lo haga el del lado, no esperes que lo haga el que está a tu lado, no. Olvídate de quién tienes a tu lado, hazlo tú. Tienes que hacerlo tú, depende de ti, depende de mí. Esto es individualmente. Yo no lo hago porque lo hace aquel, yo no lo hago porque me lo ha dicho aquel. Mira, hermano, la novia no camina porque se lo han dicho, la novia camina porque lo siente. Porque tiene dentro de su interior algo que dice, tienes que hacerlo. Si tú lo haces porque lo hace el otro, eso es una imitación. No, Señor, no podemos hacerlo. El gozo será para esa persona que lo siente, pero tú no serás bendecido porque lo hace aquel. Tú serás bendecido porque tú lo sientes hacer. Nadie te va a parar. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. No es bueno decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Eso fue por un tiempo en tu primera etapa, aunque es bueno que nos lo digan lo que tenemos que hacer. Pero ha llegado la hora que la obra tiene que ser entre usted y Dios.
No podemos tener siempre al pastor o a un hermano detrás que nos empuje para acá, para allá, siempre empujándonos. Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que ir allí. ¡Hágalo usted por revelación! Déjeme decir, la revelación cambia a las personas. ¿Pueden decir amén? Todo depende de usted. Yo no lo, como he dicho, yo no lo hago porque lo haga el pastor o lo haga aquel. Yo lo hago porque lo siento. Y los dos vamos a hacer lo mismo porque lo sentimos. Mira la jovencita, si se viste con falda larga y su pelo suelto sin cortárselo, yo eso lo hago porque he visto a fulana de tal hacerlo. Tarde o temprano tú irás a quitarte esa falda y a cortarte el pelito. Pero cuando tú lo sientes dentro de ti, oh Dios, no hace falta que alguien te chille que no lo hagas. Hay algo dentro de ti que te tiene que dar testimonio. Antes de que tú seas raptada, tienes que dar ejemplo, tengo que dar ejemplo. Hay algo en mi interior que me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Eso no significa que no me tienen que ayudar. Por supuesto que me tienen que ayudar, porque yo no lo sé todo, tengo descuido. Pero hermano, siempre, siempre tiene que ser tu parte positiva en ti, algo en tu interior que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Pueden decir amén? Oh, qué bueno es esto, hermanos. Qué bueno es, sí, Señor. Hay algo en mí que me dice lo que tengo que hacer. Por eso Enoch fue traspuesto. Porque no había nadie. Dios no estaba corrigiendo. Su caminata fue una caminata perfecta. Porque caminó por fe, caminó por revelación. ¿Amén? Dijo el hermano Branham, todo depende de usted. Ahora dijo, simplemente reclame esas promesas para usted. Ahora usted tiene que saber qué clase de promesas tiene. Y las promesas que Dios ha prometido a su novia se van a mostrar en la edad de la novia. No en la edad de Wesley se mostrarán estas promesas. Wesley tuvo sus promesas, tuvo su porción. Pero la novia tiene sus promesas que van a ser manifestadas en esta edad. Dijo el hermano Branham, el mensaje de Jehová Jiré, segunda parte, él dijo, así es como lo hacemos en esta Biblia. Tan pronto que llegamos a ser cristianos llenos con el Espíritu Santo, somos simiente de Abraham y heredero de toda promesa. Tenemos que ser simiente. Yo anoche le estaba hablando a este joven que si tenemos dos macetas y una está produciendo rosas hermosas, la otra va a decir, yo también quiero producir rosas como esa maceta. Estamos en el mismo lugar, tenemos la misma tierra, pero para producir esas rosas tienes que tener simiente. No es decir, yo quiero ser igual. Es tener la simiente de las rosas para producir, porque Génesis 1:11 dice que cada simiente va a producir según su género. Y el género que tiene la novia es por simiente. Dios no predestinó al hombre en carne, Dios predestinó la simiente en el hombre. Porque esta carne viene a través del sexo. Se conocieron papá y mamá. Y vinimos a este mundo hablando mentiras. Pero hubo algo que papá y mamá no pudo hacer. Hubo algo que papá y mamá no pudo producir. Eso viene de Dios. Y ese algo es tu alma. Sexo no pudo traer alma. Sexo trajo carne. Trajo sangre. Trajo pecado. Trajo mentira. Pero lo que Dios puso en ti, eso es lo que se va
a traer esta fe, esta revelación. No te preocupes, esa maquinaria va a trabajar dentro de ti para producir lo que Dios quiere que produzcas. No es el hombre en la parte de arriba, es el hombre en la sala de maquinarias lo que hace mover ese barco. Es el hombre de abajo que no se ve, no ve que él está todo mugriento, todo negro. El capitán con su buen traje arriba está moviendo, la gente lo está viendo, pero el que mueve ese barco no es el capitán, es esa persona que está en la sala de máquina. Es en tu parte interior. Tu fe va a mover esta maquinaria. Tu fe te va a llevar donde Dios quiere que tú vayas. Tú vas a mirar lo que Dios quiere que tú veas. Tú vas a hablar lo que Dios quiere que tú hables. Porque no es tú, no es tu parte física, no es tu humanística, ni la mía. Enoc no caminó en esa parte, Enoc caminó por fe. Por eso, tenemos como simiente de Abraham herederos de toda promesa. Dijo el hermano Branham, así que simplemente camine a través de la tierra. Es toda tuya, tú camina. Tú camina. Novia, camina. No te detengas por nada. No importa que el viento te haya traído, que hay grandes enemigos en la tierra prometida. No podemos entrar, hay gigantes, no importa. Yo y mi casa vamos a servir porque no hemos confiado en nuestra parte física. No hemos creído en nosotros. Hemos creído en el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Él enviará el poderoso conquistador. Él va a conquistar cada terreno que Dios te prometió para ti. Aunque veas gigantes, no importa. Dios estará contigo todos los días hasta el fin de todas las cosas. Pero si Dios te ha dicho que camines, debes caminar. Debes avanzar. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Venir a la iglesia? ¿Cantar un par de coros? ¿Predicar un sermón? Caminar con Dios es algo distinto. Caminar con el Señor es llevar una vida recta delante de Él y delante de la gente. A todos nos hace falta eso. Cada vez que Él deja o dejaba una huella, cada vez que Él pisaba, dijo el hermano Branham, eso era una posesión, eso es lo que él había tomado. No tengo nada, es que tú no has entrado, es que tú no has pisado, tienes miedo de salir a la calle, te sientes débil, te sientes sin fuerza, o quizás te has hecho una cosa, tu idea, eso no es así. Poseer es caminar. Dios le dijo, camina por ella, camina, anda. No es meterte en una cueva y quedarte. No es simplemente en una llanura y quedarte. Él dijo, anda, camina por ella, anda, anda. Experimenta, pídeme dirección. Que yo te la voy a dar. Pídeme y yo te voy a dar. Yo te he prometido que todo lo que pisare las plantas de tus pies serán tuyos. Y cada vez que el pueblo de Dios andaba, dejaba huella, eso es lo que él había conquistado. 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 Yo no te voy a decir que usted no ha conquistado nada. No, usted sabrá lo que ha conquistado. Usted sabrá lo que le hace falta. Usted sabrá en qué lugar está. Pero una cosa sí que le voy a decir. Aún nos hace falta mucho que andar todavía. Por eso Josué, a través de una visión, mandó al pueblo que se santificara
para ver la gloria del Señor. Prepárate, vas a ver algo grande. Él tuvo una visión, Dios le dijo a él, en su palabra, la palabra dijo, yo les he dado la tierra, es vuestra posesión. Pero cuando Dios le dijo, yo di la tierra, ellos no tenían nada en la mano. Pero recuerda quién te lo ha dicho. Recuerda que no te lo dijo ni el pastor, ni te lo dijo nadie. Por eso tú debes saber que en esta edad Dios te ha prometido promesas. ¿Sabes que tienes una promesa? Ahora, hermanos, donde hemos leído en Primera de Pedro, escuchen, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Esos son expatriados, significa esparcidos. Los que están en este punto, los que están en aquel, así lo dice. Dispersados por este mundo, con pruebas, porque tenemos pruebas. ¿Hay alguien que diga que no tenga pruebas? Todos tenemos pruebas. Aún siendo esparcidos, Dios dijo que éramos elegidos. Y vamos a aguantar nuestra prueba porque fuimos elegidos. Si no hubiésemos sido elegidos, no hubiéramos aguantado ninguna prueba. Por eso la gente no aguanta, hermanos, porque no son elegidos. El elegido es el que entrará en el milenio. El elegido es el que tiene la herencia segura. Es el elegido el que estará en la tierra prometida. Es el elegido el que tiene poder para avanzar. Es el elegido el que sabe que tiene que dejar huellas en este mundo. Es el elegido el que tiene que batallar. No importa el enemigo como sea de grande, el elegido es el que tiene que batallar. No es simple venir al culto y sentarnos, debemos caminar. Porque en este mundo, como dije anoche a este joven, hay un cazador tremendo, suelto. Escuchen, tengo algún sermón que algún día quiero predicarles. Hay un cazador suelto, tremendo. Es poderoso. Y él tiene una presa, como cazador sabe lo que va a cazar. Él se va a algún sitio a cazar una dicha presa. Sabe que está por ahí, no la ve, pero sabe que está por ahí. Ahora, ¿cómo sabe? ¿Cómo va detrás de ella? ¿Cómo sabe dónde se ha escondido? Va detrás de ella por el rastro que la presa está dejando. Se mira al suelo, ve las hojas mover, ve esa ramita rota. Por aquí pasó. Él sabe rastrear, es un buen rastreador. Amén. Es un poderoso cazador. Él lleva su alma potente. Sabe que hay una presa que él quiere tomar y esa es tu alma, tu preciosa alma. Este poderoso cazador es el diablo. Como Nimrod fue poderoso cazador. Él sabe rastrear como un buen cazador, como el hermano Branham decía que él rastreaba, él sabía dónde estaba la presa. Y estamos dejando muchos, estamos dejando demasiado rastreo para que el diablo vea por dónde estamos andando, por dónde estamos caminando y no estamos caminando bien. Por eso estamos dejando señales, rastro y él nos está siguiendo, hermanos, créelo, está detrás de nosotros. Él es un poderoso cazador. ¿O es que el diablo no anda suelto? ¿Dónde vienes? Le dijo, vengo de rodear la tierra. ¿No has considerado que ese no deja rastros?
a mi siervo Job, pero nosotros estamos dejando demasiadas cosas para que Él nos persiga. Hoy dejamos esto, mañana decimos esto, nos salimos de nuestro ámbito espiritual muchas veces y el diablo usa esas cosas para atraparnos. ¿Por qué me hizo? Porque tú dejaste huellas. Tú dejaste huellas, yo dejé huellas. Si no dejáramos huellas, llegando a esa estatura de un varón perfecto, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Caminar con Dios no es culto y otro culto. Hay muchas cosas que hay que hacer para este, para aquel, para aquella. Caminar con Dios no es simplemente sentarnos y escuchar. Caminar con Dios son otras cosas también. ¿Pueden decir amén? ¿Qué significan huellas? ¿Qué clase de huella estás dejando tú aquí? ¿Qué clase de huella estoy dejando yo? Mira, como aquel, como os he dicho algunas veces, aquel hombre que iba con su hijo por la nieve, iban andando y el padre iba haciendo huellas para acá, huellas para allá, y el hijo iba detrás pisando las huellas que el padre iba dejando. ¿Por qué para acá? ¿Por qué para allá? Pero el hijo era un imitador de su padre, y es que su padre tiene una borrachera tremenda encima, y cuando iba caminando iba para allá, para acá, para allá, para acá, y el hijo pues lo mismo. ¿Ve? Por eso debemos saber qué clase de huella estamos dejando. Huellas en las arenas del tiempo que el hermano Brana nos marcó fue algo distinto. Debemos saber también los que somos para hacerlo, porque si no, no tenemos posesión. Por eso, mírate. Miremos, no, pero no nos hundamos cuando nos miremos de distinta manera. Porque hay muchos que cuando se miran dicen, bueno, yo ya no puedo caminar más, yo soy así, soy así. Dijo el hermano, si te miras a ti mismo de acuerdo lo que él dijo de ti, lo que tú eres, nunca vas a fallar. Nunca vas a ser derrotado. Si tú te miras y te estás viendo que eres como Él dijo o lo que Él dijo de ti, ¿cómo serías tú cuando vinieses aquí? ¿Cómo sería tu comportamiento? ¿Cómo sería tu testimonio? Porque cuando tú te miras en el espejo de la palabra, este espejo va a mostrar exactamente lo que somos. ¿Se acuerdan de aquel muchacho cuando llegó a casa de su abuela y se miró en el espejo? Y él se asustó. Si tú te miras al espejo y te ves distinto a lo que él dijo de ti y de mí cuando viniésemos aquí, no nos asustemos. Rápidamente lo que debemos hacer es orar, Señor, cámbiame. ¡Cámbiame, Señor! No digas, ya no puedo más. No, Señor, tu palabra, al mirarme en tu palabra, me ve distinto a lo que tú dijiste que yo hiciera. Señor, cámbiame. Pero Él dice, cuando tú te veas de la forma que Él te dijo que tú serías, entonces, dijo el hermano Brana, nunca tú serás derrotado. Tú podrás entrar a la tierra prometida aún incluso habiendo gigante, porque Dios lo ha prometido. Yo soy un hijo del rey. ¿Cómo se comporta tu hijo? ¿Es que no le das la misma comida que a los demás? Sí, yo le doy la misma comida.
es que tú lo maltratas a los otros y a este. No, 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 yo a todos los tengo por igual. Pero ¿por qué ese hombre es vigoroso? ¿Por qué ese hombre todavía se mantiene y los demás están derrotados, cansados? Mire, de donde él vino, él me dijo que su padre es un rey y su comportamiento tiene que ser como el hijo del rey. ¿De dónde venimos? ¿Quién es nuestro padre espiritual? Es un rey. Debemos comportarnos entonces como hijos del rey. No nos comportemos como los demás, comportémonos como hijos del rey, el rey todopoderoso. ¿Es distinto? No es distinto. Estamos en un cuerpo humano como ellos, de 16 elementos. Pero en tu interior, en lo más dentro de ti, tú dices, no hay nada. Después de muerto, ¿qué va a haber? Yo digo, hay algo muy importante, lo que Dios puso. Dios tiene contacto con eso. Y eso se regocija cuando entra en contacto con la gloria sequina. Tienes que entrar en el lugar santísimo y alabar al Señor ahí en ese lugar, sabiendo que Él te va a encontrar en ese lugar. No te va a encontrar fuera de ese lugar. No es en el atrio ni en el otro lugar, es en el lugar santísimo, donde Dios mora con sus hijos, donde Dios habla con sus hijos, porque has tenido un progreso, has caminado con Dios, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Has llegado al lugar correcto, ahí es el lugar que Dios te va a decir, Juan, Juan, sube acá. Ya es hora, yo ya no te voy a hablar más desde la tierra. Ahora ven, sube acá. Hijo, hijo, hija, sube acá. Gloria a Dios. Aleluya. Ven acá. Yo ya no te voy a hablar más de la tierra. Ya pasaron las edades. Ahora es tiempo de hablarte en la eternidad. Ahora es tiempo de estar cara a cara conmigo, sentándote como reina en mi trono. ¡Bendito sea el Señor! Ya no vas a pasar más, ya no vas a sufrir más. Ahora es tiempo de ser glorificado con el Hijo. ¡Bendito sea el Señor! Es tiempo de alabanza, es tiempo de glorificar al Señor. ¡Amén! ¡Esa es la fiesta de los vencedores! ¿Dónde están esos vencedores? Jubilea al Señor, pues, vencedores. Jubilea al Señor, hermano y hermana, porque eres, hermano, un poderoso conquistador. Ahí es cuando la palabra ha llegado a ti, tú y él sois uno. Ya no eres tú, es él en ti quien está hablando. Es él en ti el que está caminando, el que está luchando, el que está peleando. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, 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 aleluya. Gloria. Oh, dejando huellas. La gente ve tu vida. La gente ve mi vida. Amén. La gente sabe que tú estás ahí poseyendo tu promesa. No te conformas. Tú sabes que eres heredero. Nadie te va a quitar esta herencia. Es mía. Dios me lo prometió antes de la fundación del mundo. Dile al diablo, diablo, atrás de mí, él me lo ha prometido. Soy heredero del reino de los cielos. Él me ha dado esta herencia, es mía. Entro a la tierra prometida, huellas, huellas, posesión, posesión. Si viene el diablo, le pego así. Si viene, le pego, lo tiro atrás. ¿Saben por qué? Porque él va conmigo. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Acampa y entiende su tienda. Bendito sea el Señor. Él es el poderoso conquistador. La novia es el poderoso conquistador. Dejando huellas, dejando posesión, cosas conquistadas. Es Dios en ti, con tu armadura, con tu fe, tu virtud, tu ciencia, tu templanza. Tú no estás aquí por estar. Tú eres un cristiano aburrido. No, no, yo soy un cristiano vigoroso. Dios está en mí dejando huella. ¡Bendito sea el Señor! Es Dios dejando huellas. Dios le dijo a Josué
que en todo lugar que las plantas de sus pies pisare, Él se lo daría. Oh, Señor, ya no estoy aquí, nada de lo que hay ahí es mío, pero yo piso, esto es mío. En el nombre del Señor, 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 hasta que ya no haya más por poseer, bendito sea el Señor. Ven, sube acá, hijo, hija, te has merecido el lugar, bendito sea el Señor. Oh, hermanos, qué cosa tan linda. Y caminó Enoch con Dios. Ven, sube acá. Eso es lo que significan huellas, posesión. Por tanto, vayan y tómenlo, es de ustedes. Aunque se lo tengas que quitar al diablo de la mano. Que muestre papeles, él, que eso es suyo. Que muestre el diablo papeles, que eso que tiene en su mano es suyo. ¿Tú tienes papeles? ¿Estás seguro que te lo tiene que dar obligatoriamente? Tú y yo fui predestinado para eso. No, cuando te encuentres delante de nuevas temblores, yo fui predestinado. ¡Yo fui predestinado! ¡Diablo, dámelo en el nombre del Señor! ¡Diablo, dame mi sanidad en el nombre del Señor! ¡Diablo, dámelo! ¡Es mío, es mío, es mío! Y tanto le vas a pegorpear en la cabeza que te va a decir, tómalo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Derrota al diablo en cada lugar, en cada posición, en cada minuto, cada segundo, cada año, cada mes, cada segundo. A veces estamos dejando otras clases de huellas. Eso es lo que significa huellas, posesión. Es un progreso, caminar, avanzar y ir adelante. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Si tú caminas con el mundo, tú estás haciendo progreso en el mundo. Te estás olvidando de lo que Dios dijo que tú tenías que manifestar. Dios miró en otra parte, en ese mismo lugar, había un hombre construyendo un arca. Eso es lo que tenemos que hacer. Si aquel no lo hace, no importa, hágalo usted. Si aquel se para, no se para usted. Llevo 20 años en el mensaje y siempre estás igual, te veo igual. Te veo igual. La muchacha sigue vistiendo sus falditas ajustadas y cortas. El muchacho va de esa forma, de la otra. Me da coraje eso, perdone la palabra. Me pone enfermo. Yo me aparto de eso. Quizás la gente no lo entiende. La gente entiende y ya lo hará. Sí, llevas 30 años, 40 años. Pero yo me aparto de eso. Yo quiero caminar con Dios. Eso no es esperar a que venga. Tú estás con ellos un tiempo, pero si no quieren caminar. Solamente les digo una cosa, ir a la iglesia no te hace caminar con Dios. Es una parte buena porque tenemos que hacerlo, pero eso no es el todo. Elías se apartó. Enoch se apartó. Y todos los santos profetas se apartaron. Elías, cuando regresó, fue para mostrar lo sobrenatural. Amén, amén. Él dijo, acercaos a mí. Eso por significa que estaban lejos de lo que era un profeta y de la palabra de un profeta. Acercaos a mí. ¿Por qué no le dijo acercaos a Dios? Porque Dios tenía un vocero en ese tiempo, en la tierra. Dios tenía un profeta en ese tiempo en la tierra. Los dichos de Dios estaban en el profeta.
la palabra de Dios estaba en el profeta. Él dijo, acercaos a mí. Lo primero que hizo Elías fue algo que había sido destruido. ¿Saben ustedes lo que fue lo primero que hizo Elías? Antes de que cayera lo sobrenatural, antes de que pusiera el sacrificio, lo primero que hizo Elías fue... Empezó a arreglar el altar. No podía haber un sacrificio con el altar destruido. Él tomó las piedras que estaban esparcidas y empezó a arreglar el altar. Después que estaba arreglado el altar, le dijo, ahora acercaos a mí. Estaban alejados, aún habiendo un profeta en aquella generación del calibre de Elías, la gente estaba en sus pensamientos. Solamente les digo una cosa, el que es novia no camina en la parte humanística. Eso es un estorbo para caminar en el Señor. Lo que no estorba a Dios es la fe. Por la revelación, Enoch caminó con... ¿Pueden decirlo otra vez? Por la fe, Enoch caminó con... ¿Qué es lo que le hizo caminar con Dios? La fe. Dios va a ver que no hay ningún estorbo para que él le eche el brazo por encima y diga, vamos a caminar, como caminó con el hermano Branham. ¿Quieres que camine contigo? Yo sé que no hay estorbo en ti, hijo mío. Yo sé que tú tienes la fe que una vez fue dada a los santos. Dios ya ha restaurado eso, hermano. No esperemos que Dios vaya a restaurar la fe. No estamos ahora para que Dios restaure las cosas, aunque es bueno si alguien no lo tiene. Pero, hermano, la novia actual tiene que estar en esos lugares celestiales, saboreando lo de Dios. No tirados por tierra. Porque aunque, hermanos, como le hemos leído, aunque tengamos pruebas, no importa la prueba, hermano, es para perfeccionarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las pruebas? ¿Quieren pruebas? Déjenme decirles, no vendrá ninguna prueba que usted no pueda soportar. No vendrá ninguna prueba que usted no pueda soportar, porque Dios no te va a dejar con más peso que el que tú puedas llevar. Así está escrito en la Biblia. Yo sé hasta dónde puedo aguantar como humano. Es que él no lo sabe. ¿Cuántos han visto la película del caminante, este peregrino? ¿La han visto? Yo la he visto. Y es bonita. Ese cristiano, desde que inicia, tiene su saco atrás. Y no lo puede soltar hasta que llega a su destino. No importa cuánto pese, quiero decirte, lleva tu prueba con alegría. Porque todo lo que le pasa a un cristiano es para bien. ¿Es verdad o no, hermanos? Tu prueba, llévala con alegría. No te preocupes, Dios arreglará tu problema. No te preocupes, Dios arreglará a fulano o a fulana. Porque Dios no puede dejar una semilla suya esparcida por ahí. La va a dejar por un tiempo. No se preocupe, la va a dejar por un tiempo. Va a ser golpeado, va a ser golpeada. Pero no se preocupen, que cuando más agotado y agotada está, él va a decir, ¡Señor! Va a haber una aclamación. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? ¿430? Durante 400 años, como que Dios no se vio. Estaban pasando los hijos de Dios allá en Egipto, estaban pasando calamidades.
Estaban siendo golpeados, maltratados, de toda clase. Pero un día saltaron. O queriendo decir, ya se había llenado la copa, suficiente. Y dice la Biblia, y clamaron. He escuchado el clamor de mis hijos. Esa es la forma en que Dios te escucha. No te preocupes, Dios escuchará. Clama a Dios. Sigue clamando. 5 minutos más y termino. Hay mucho. Hay mucho, pero vamos a dejarlo así. Por lo tanto, vayan y tómelo, es de ustedes. Cada promesa del libro, todo lo que Dios alguna vez prometió, es de ustedes. Amén. Dios les dio a Israel y Palestina cuando ellos estaban en Egipto, pero ellos tenían que pelear por cada pulgada. Él le dijo a Josué, él dijo, todo lugar que la planta de tus pies pisare, yo os he entregado. Así que huellas significan posesión. Solo sigan caminando, solo sigan caminando. Avancen y cada vez que ustedes den un paso hacia el reino de Dios, eso les pertenece. ¿Cuántos reinos de Dios tienes poseído? ¿Cuántos reinos de Dios tienes tomado? ¿Tienes mucho? ¿Tienes poco? El reino de Dios es grande. Pero mira lo que dijo el hermano de Dios, el hermano Brana. Cada vez que ustedes den un paso hacia el reino de Dios, eso les pertenece. Es el reino. Por eso debemos avanzar. Enoc caminó con Dios y tanto caminó que estaba presurizado para elevarse. Entró en ese traje presurizado y un día empezó a caminar. Se olvidó de la familia, se olvidó de los hijos y tomó una ruta distinta ese día, al que siempre estaba acostumbrado a tomar. Quizá le dijo a su mujer, mujer, voy al monte, no sé si volveré. Y ahora, y andando, puso un pie a una estaturita, así. Puso otro pie. Él no estaba dando cuenta, pero se estaba alejando de lo natural, entrando a lo sobrenatural, y fue subiendo. Y cuando se dio cuenta, estaba fuera de este mundo. Porque su caminata fue tan perfecta. No mires a nadie sus errores, mírate los tuyos y corrígelos. Es como aquel que fue a trabajar. Mira, aquí tengo como 10 hojas y no he entrado, estoy con la primera. Fue a pedir trabajo. ¿Cuánto, no sé cuánto han leído esa anécdota del hermano Branagh? Y le dio un lápiz como antiguamente daban en la escuela, un lápiz para hacer el número y por la otra parte de arriba pues tiene una borra, una goma de borra. Y él dijo que él no quería eso, pero le dijo, ¿por qué? Porque yo no cometo errores. Bueno, si no cometes errores, entonces tampoco te doy el trabajo. Este trabajo son para los que cometen errores. Y eso significa que somos humanos, hermanos. Pero no nos quedemos con eso. Yo conozco gente que llevan en el mismo error como 15 o 20 años. Y yo digo, es que no pide a Dios que le corrija. Porque no tiene esa goma de borrar, que es la sangre del Señor Jesús. Dios nos limpió. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Tomen este consejo de la parte del Señor. Si hay algo que ha sido de efectividad, tómenlo. Si algo no les ha gustado, pues entonces simplemente échenlo a la papelera. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. Tiempos tan difíciles, debemos, hermanos, luchar más por estas cosas. Podemos cerrar nuestros ojos, hermanos.
Señor y Padre, en esta hora santa estamos tan agradecidos contigo, Señor, de saber que tú nos has hablado, Señor, hablado a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener una caminata perfecta, Señor. Danos esa fe que tuvo Enoc, Padre, porque es la misma fe, no hay dos. Una fe, un Señor, un bautismo. Y esa fe ha venido a nosotros en estos días finales para enseñarnos cómo debemos caminar, para enseñarnos los pasos, cómo deben ser hechos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, que ellos también puedan entrar en esta acción, de este avanzamiento. ¡Oh Dios! Yo estoy aquí porque sé que el diablo quiere paralizarme, pero tú no vas a permitir eso, porque tú has dicho que yo soy una simiente tuya. Por lo tanto, Señor, tú vas a darme en el momento adecuado, vas a darme fuerza, vigor, igual que a mis hermanos se los vas a dar. Cada ministro, cada ovejita que son tuyas, Señor, tú nos vas a dar ese poder, esas fuerzas. En esa hora oscura de la noche, cuando viene como una manta que cae sobre nosotros, Señor, tú vas a poner la luz admirable. Alumbra nuestros pies donde vayamos, nuestra boca, nuestros ojos, Señor, nuestra vida. Haz que haya una entrega total, una total liberación, Señor. Que este cuerpo esté sujeto, que esta parte humanística no reine sobre nosotros, que sea la fe la que reine, que la fe que gobierne. Señor, bendice al decaído, al enfermo, pon tu mano, Señor. Que los que están viendo, oyendo, puedan también tener ese encuentro de esa caminata, Señor. Ese progreso, Padre, ese avanzamiento, Señor. La novia nunca debe pararse. La novia siempre debe caminar y caminar y caminar. La novia debe estar dejando huellas, tomando posesión, hasta llegar donde existen todas las promesas en la tierra prometida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a ti, Padre! ¡Gloria a ti, Señor! Entra tú con nuestras vidas, Padre. Fortalece cada pensamiento, cada alma, Señor. ¡Oh, Señor, tus hijos que están por ahí, Señor! Esta es la hora de que ellos puedan sentir ese llamado, Señor. Esta es la hora que ellos puedan sentir: hijo mío, ven acá. Hija, ven aquí. Hora de arreglar ese altar. Hora de arreglar esa cosa que está destruida, Señor. Oh, Señor, muchas gracias. En el nombre glorioso de Jesús. De Jesús es mi camino, Él es mi guía, Él es mi luz. Quiero llegar hasta la meta de la fe, tocar su manto y en su sangre hallar virtud. Tocar su manto y en su sangre hallar virtud. Jesucristo, Dios el Padre, uno es. Sigo escalando hasta alcanzar su plenitud.
amor santo nada nos podrá apartar. Tribulación ni angustia, hambre ni persecución. Tribulación ni angustia, hambre ni persecución. Mis victorias la espada ha sido él. Él es mi amigo, confidente, santo y fiel. Dios es mi escudo, es fuerza en debilidad. Vamos con Cristo camino a la eternidad. Vamos con Cristo camino a la eternidad. Aleluya. Vamos a escuchar a hermano Julián leyendo la programación. Bendiga, hermanos. Vamos a leer la programación para esta semana del 26 de junio al 3 de julio. Miércoles 29, culto de oración, apertura de puertas, 20:00. En la dirección estará nuestro hermano Jorge André Tavares de Sousa. Viernes 1, culto general, apertura de puertas, 19:30. En la dirección nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso. En la predicación nuestro hermano Jorge André Tavares de Sousa. Domingo 3, culto de resurrección, apertura de puertas, 8:30. En el devocional nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso. En la dirección nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano. En la predicación nuestro pastor, el hermano Rodrigo Pineda Álvarez. Domingo en la tarde, apertura de puertas, 18:30. En la dirección nuestro hermano Antonio Pacatene. En la predicación nuestro amado profeta William Marion Branham. Informe de hoy domingo, 26 de junio. Se abrieron las puertas a las 8:30. El devocional lo realizó el hermano Jorge André Tavares de Sousa. El salmo leído, el 119, desde el 145 al 176. La dirección de himno la realizó el hermano Jesús Marino Gómez Cano. La predicación, nuestro hermano Ramón Rodríguez, que nos visita de Valencia. El tema, Caminando con Dios. Asistencia local, 68 miembros, por internet, 6. El informe de visitas a la página web en la semana del 19 de junio al 24 de junio. En España nos visitaron en la comunidad valenciana de San Juan de Alicante, Cocentaina, Almoradí, Ibi, Santa Pola y Valencia. En Cataluña de Lleida y Barcelona. En Murcia de Alhama de Murcia, Totana y Cartagena. En Castilla y León de Burgos. En Navarra de Pamplona. En Estados Unidos de Texas desde Austin y en Virginia de Ashburn. En Brasil, en Santa Catarina de Florianápolis y Balneario Camboriú. En Irlanda, de Dublín. Le recordamos a todos los hermanos el alfolí. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Seguidamente salimos cantando el himno que se llama Si tú crees. Padre celestial, Señor amado, Señor de la gloria, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra que has puesto en nuestras manos, Señor, porque nos has mostrado el camino de regreso a la eternidad donde tú nos trajiste un día, Padre amado, y donde nos escogiste en ti, Padre celestial. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la palabra que nos has traído a través de los labios de nuestro hermano Ramón, Padre. Te damos gracias, Padre, porque ha sido de bendición para nosotros. Bendice, Señor, a su familia, bendícele a él, Señor. Y que el viaje de regreso a Valencia, Padre, seas tú guiándoles, Padre amado. Que los lleves sanos y salvos, Padre celestial, y sin problema ninguno, Padre. Igual que a mis hermanos que no pueden volver en el transcurso de la semana, que tú les bendigas sus trabajos, donde quiera que estén meditando y pensando siempre en ti, Señor, todos los días, Padre amado. Y los que podemos venir, Padre, que tú, Señor de la gloria, nos bendiga y nos guardes, Padre celestial, a todos, a cada uno, y que el Espíritu Santo llene nuestra vida, nuestro corazón, para así dar testimonio de verdaderos cristianos, dejar verdaderos rastros, Señor, de cristianos por donde vayamos. Gracias te damos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Y bendice a nuestro hermano Rodrigo y su esposa donde quiera que estén. Y a cada hermano que nos vean a través de internet, Dios les bendiga, mis hermanos, los guarde y que el Espíritu Santo de Dios
nos haga fuertes hasta el día de su venida. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Muy cercano está el día cuando Cristo volverá para llevarse a la novia que esperando le está. Si tú crees, ven a llorar día y noche sin cesar. Si crees, ven a llorar que mi Dios bajando está. Si crees, ven a llorar que mi Dios bajando está. Levántate tú que duermes, ven y empieza a adorar. Toma el Espíritu Santo, tu experiencia personal. Si tú crees, te la adorar día y noche sin cesar. Si crees, te la adorar que mi Dios bajando está. Si crees, vela y ora que mi Dios bajando está. Ya tenemos la evidencia que el viaje está pago ya. Es la ganancia más grande que la palabra nos da. Si tú crees, vela y ora día y noche sin cesar. Si crees, vela y ora que mi Dios bajando está. Si crees, vela y ora que mi Dios bajando está. Un encuentro habrá en las nubes con el novio celestial. Solo Dios conoce el día y la hora en que Él vendrá. Si tú crees, te la diora día y noche sin cesar. Si crees, te la diora que mi Dios bajando está. Si crees, te la diora que mi Dios bajando está. Aleluya, gloria al Señor.